A las buenas, gente. Bienvenidos a la videoguía de Fallout 3, que fue, antes de la llegada de The Elder Scrolls 5 Skyrim, la gran obra maestra de Bethesda Softworks. La guerra. La guerra no cambia nunca. Estamos en el año 2277 y es un chico como cualquier otro. Bueno, eso sería lo que se diría en condiciones normales, pero en realidad no. Ya que han pasado 200 años desde la Gran Guerra, lo que viene a ser básicamente la Tercera Guerra Mundial. En 2066, con los recursos petrolíferos prácticamente agotados en todo el mundo, una China al borde del colapso decide invadir Alaska, que era la única fuente de petróleo que le quedaba a los Estados Unidos y que podía ser perfectamente la última que quedara en todo el mundo. 11 años después, en 2077, los chinos fueron rechazados de Alaska, pero apenas unos meses después fue cuando tuvo lugar la Gran Guerra, un conflicto de dos horitas en la que Estados Unidos, China, Rusia y prácticamente todas las naciones se lanzaron las bombas atómicas los unos a los otros, provocando lógicamente casi el fin del mundo y casi el fin de la humanidad. Y digo casi porque por suerte una pequeña parte de la población de Estados Unidos logró salvarse en enormes búnkeres llamados refugios. Y tú eres un habitante del refugio 101, situado no muy lejos de lo que antes de la Gran Guerra era Washington DC, ahora conocido como Yermo Capital. En un principio, tu vida parecía destinada a ser la del resto de habitantes del refugio, pero todo cambia en el momento en el que tu padre abandona el refugio y te ves obligado a hacer lo mismo. Ahora, la puerta del refugio se ha abierto y Yermo Capital se extiende ante ti para averiguar en qué estado ha metido tu padre y quién sabe lo que encontrarás ahí fuera. Cálzate el Pip-Boy 3000 y ve a la aventura.